gracias, señores. Hace su ingreso a este templo. El señor presidente de la República. Podemos tomar asiento. Enciende una luz.
Agradecemos también a los niños que son el futuro del Perú y que están aquí representando a cada una de las regiones de nuestra patria. Las palabras de apertura a cargo del pastor Christian Schelge. Señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Señora Primera Dama. Señores Vicepresidentes de la República. Señores y señoras congresistas. Señores y señoras Ministros de Estado. Miembros del Cuerpo Diplomático. Señores Alcaldes. Señores Pastores y Pastoras de las Iglesias Evangélicas del Perú. Hermanos y amigos todos. Es un honor para nosotros darles la bienvenida a esta ceremonia de acción de gracias por nuestra querida patria. Las iglesias cristianas evangélicas del Perú, en estos últimos 12 años, nos hemos congregado junto con las más altas autoridades de nuestra nación. En primer lugar, para reconocer a Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, queremos presentar a nuestro país delante de nuestro Señor. También, agradecer a Dios por lo hasta aquí logrado. Y queremos especialmente en este día orar por todas nuestras autoridades y pedir a Dios que les dirija en cada una de las decisiones que ellos deben de tomar por los destinos de nuestro país. Este es un momento oportuno para hacer una pausa en medio de nuestras responsabilidades y poder reflexionar. El Perú en estos últimos meses ha sufrido el embate de la naturaleza con el fenómeno del Niño costero, con un alto costo económico y social. También hemos sido embestidos por la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad. La inseguridad en nuestras calles arremete contra el desarrollo de nuestro pueblo. En estos tiempos difíciles, como peruanos todos, podemos encontrar en las Sagradas Escrituras confianza en un porvenir mejor. El Salmo 122 dice lo siguiente: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Como peruanos creemos que Jesús es la esperanza para un Perú mejor y diferente. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias, pastor. Ahora, la oración de invocación a cargo del pastor Fernando Hidalgo. Les invito a ponerse en pie, por favor. Y vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, queremos acercarnos a tu presencia en este momento, recordando las palabras con las cuales inspiraste al salmista, quien dijo: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Estamos seguros que a pesar de tu grandeza, soberanía y santidad, vas a escuchar nuestra invocación que con reverencia, adoración y humillación hoy te hacemos. No éramos dignos de acercarnos a tu presencia, Padre, pues nos rebelamos contra ti y nos hicimos merecedores de tu justo juicio. La condenación eterna era nuestro destino final. Sin embargo, por tu amor, gracia y misericordia hacia nosotros, tomaste la decisión de enviar a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tomara nuestro lugar en esa horrenda cruz, llevara nuestra culpa, sufriera nuestro castigo y derramara su sangre, y de esa manera salvarnos a todos aquellos que colocamos nuestra fe en Cristo. Oh Dios, te invocamos, agradecidos por esa salvación tan grande e inmerecida, la cual hizo posible que hoy podamos estar delante de ti
y que te dignes a escuchar y usar nuestra alabanza, oración y exposición de tu santa palabra, la cual servirá para fortalecer nuestra relación contigo. Asimismo, es nuestro deseo que a través de este culto podamos expresarte nuestra gratitud por todas las bendiciones recibidas de tu mano, aún en medio de tan grandes dificultades que como país nos ha tocado atravesar. Y sea esta también una oportunidad para interceder por nuestras autoridades, a fin de que les llenes con sabiduría, gracia e integridad para presidir con acierto nuestra patria terrenal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, profesor. Quedamos de pie, vamos a entonar el himno nacional del Perú. Nos conducen Débora Bardales y Jonathan Martínez. Cristiano canta en todo momento, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, pero también en alabanza y acción de gracias a nuestro Dios. Vamos a cantar, hermanos. Nos dirige Marco Lozano. Ante ti, por gracia, oh Señor.
te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte honor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Damas, nuestros corazones hoy rebosan color. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor. Venimos a alabarte, ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Vamos a contar nuestras palmas en este intermedio. Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Que Dios es tan grande que ni aun los cielos de los cielos pueden contenerle, pero Él ha prometido estar cuando nos reunimos en su nombre. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno, reconociendo la grandeza de Dios. Señor mi Dios, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol corazón, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Yeah.
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, llegó una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. ¡Cuán grande es nuestro Señor! Podemos tomar asiento. Vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. Está a cargo del pastor Manuel Márquez. Es una hermosa bendición en esta mañana compartir las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, que nos habla del poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a escuchar ahora el sermón, la reflexión para esta mañana, a cargo del presidente del Ministerio de Acción de Gracias, el pastor Miguel Bardales. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la presencia del señor Presidente de la República, del señor Presidente del Congreso de la República, de los vicepresidentes, de los ministros, de los representantes del Poder Judicial, de los congresistas, alcaldes, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, así como de todas las personas que en esta mañana nos hemos congregado en la casa del Señor.
para reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios Todopoderoso. Especialmente hoy, que es la décima ceremonia de Acción de Gracias por el Perú y que por primera vez se realiza el 29 de julio, día en el que recordamos la memoria y el ejemplo de nuestros héroes. Y además, porque se realiza en este año, el 2017, en el que celebramos el quinto centenario de la Reforma. Que tal vez a algunos les puede parecer un evento alejado de nuestra realidad. Sin embargo, su influencia se dejó sentir en los albores de la República. Por ejemplo, a través del misionero bautista Diego Thompson, quien fundó la primera escuela normal en el Perú el 6 de julio de 1822. Por eso ese día celebramos el Día del Maestro en el Perú e inició la traducción del Nuevo Testamento al quechua. Como ven, los evangélicos estuvimos y estamos comprometidos con nuestra nación, porque entendemos que el propósito de nuestra vida es servir al prójimo, cualquiera sea su situación. Y lo entendemos porque la Biblia, y en particular el pasaje que hemos leído esta mañana, afirma que el Evangelio es el poder de Dios que se encarna y se expresa a través de personas, de familias y naciones que viven bajo la enseñanza y la autoridad de Jesucristo. En efecto, cuando Pablo declaró, "Mas el justo por la fe vivirá", echó por tierra la barrera entre la vida sagrada y la vida secular. Esa barrera que distingue y clasifica algunas actividades como exclusivamente religiosas, mientras que otras son exclusivamente seculares. Es decir, para los cristianos esa diferencia no existe, porque todo es sagrado. Y por eso, todo lo que hacemos, decimos, pensamos o realizamos, lo hacemos en el nombre y para la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la lógica en la que entendemos que la vida humana es sagrada, que la familia es sagrada, que el trabajo, la ciencia, la empresa son sagradas. Y por supuesto, la patria también es sagrada. Pero no solo vivimos por fe, también animamos a todos a vivir por fe. Porque una persona que cree y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, tendrá fortaleza para vencer sus propias debilidades y seguir las pisadas del Maestro. Vivir por fe ha sido el mensaje que la Iglesia ha predicado desde el principio. Un mensaje que algunos podrían considerar simple o demasiado ingenuo, pero del que nosotros no nos avergonzamos, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así fue en los días del apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras dirigidas a los cristianos de Roma. Roma, en aquella época, expresaba la síntesis del progreso y de la crisis de la humanidad.
Por un lado, disfrutaban los privilegios de su poder, pero por otro lado, sufrían las consecuencias de la corrupción, de la violencia, la maldad, la rivalidad, el desenfreno, la impotencia y la frustración que los acosaba diariamente. En pocas palabras, aquellos días se parecen a los nuestros. Ya sea porque hoy tenemos acceso a la tecnología y a la información como nunca antes, o porque hoy sufrimos los embates de la corrupción, de la inseguridad, de la violencia, de la crisis de valores, que todos reconocemos y lamentamos sin saber qué solución aplicar. Entonces, ¿cómo se cultivan los valores que nuestro país necesita para reconciliarse y retomar la senda del desarrollo? Si me dicen que a través de la educación, con respeto diré que fueron personas educadas las que se corrompieron. Si me dicen que a través del desarrollo económico, con respeto les diré que el egoísmo alimenta la injusticia y la explotación. Si me dicen que basta con promover la libertad ideal supremo, diré con respeto que la libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje. Los cristianos creemos que los valores surgen cuando cada persona decide creer y seguir al Señor Jesucristo. Y si esta propuesta les parece demasiado simple o ingenua, nosotros repetimos lo que Pablo escribió: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto significa que los problemas de la sociedad, y en especial de nuestro país, comenzarán a resolverse cuando cada peruano, desde nuestras autoridades que hoy nos acompañan, hasta el más humilde de todos, tengan la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero, ¿qué significa recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? La explicación comienza con un punto elemental. Dios existe. Dios existe. Y con respecto a la existencia de Dios, creo que hay cuatro opciones. La primera, algunos dicen que existe, pero viven como si no existiera. La segunda, otros piensan que existe, pero que anda demasiado ocupado en otros asuntos, en otros mundos y en otras galaxias. Tercero, muchos tienen una idea distorsionada sobre Dios, como si fuera el genio de una lámpara que debe de ayudarnos en nuestras emergencias. Y en cuarto lugar, algunos creen y respetan a Dios.
Algunos creen y respetan a Dios. ¿Con cuál posición te identificas? Pensando en esto, Santiago señaló la incoherencia que surge cuando dices que crees en Dios, pero no respetas sus principios. Por eso escribió: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Y David, el rey y poeta del Antiguo Testamento, describió la característica del hombre moderno cuando en el Salmo 10, versículo 4, dijo: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, no basta con saber que Dios existe. Hay que aplicar esa creencia o fe en cada ámbito de la vida humana, en el matrimonio y en la familia, en la ética del trabajo, en la formación de los valores, en la administración de la economía, en el cuidado y protección de la naturaleza, en el cuidado y protección de los niños, en la defensa de los más necesitados, en el ejercicio de la política e inclusive en cómo conducimos en las agitadas calles de Lima. Es a eso a lo que Dios se refiere cuando en el libro de Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y esto significa que Dios no puede confinarse a los templos, porque Dios quiere participar de nuestras vidas y de nuestro destino. Por eso el apóstol Pablo dijo: el Evangelio es el poder de Dios. Utilizó la palabra Evangelio, cuya traducción al español significa buenas noticias. Pero Pablo dijo que el Evangelio no solo es una buena noticia, sino que es el poder de Dios interviniendo en la vida de los hombres. Y me parece que aquí está el problema, en la definición que cada uno tiene de Evangelio. Porque con el paso de los años, muchos han caído en la cuenta de que el Evangelio es el relato de lo que Jesús hizo mientras vivió en Palestina. En esa lógica piensan: el Evangelio nos cuenta la historia de Jesucristo, lo que hizo y habló, las personas que llamó y la religión que estableció. Debo decir que esta simplemente es una definición histórica. Para Pablo y para nosotros los cristianos evangélicos, el Evangelio es más que una historia. Es la evidencia de la intervención de Dios en la vida de los seres humanos. Y esto es algo muy práctico, porque implica que Dios está listo a participar en nuestras vidas, que desea intervenir en nuestro destino, que quiere participar de nuestra lucha y ayudarnos a construir una nación donde cada persona alcance su mayor potencial y donde la familia disfrute de una vida plena y feliz. Esa es la promesa que Dios nos hizo en el Salmo 33:12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Sí.
y es sobre esta promesa, sobre la que los peruanos cantamos cuando entonamos la estrofa de nuestro himno nacional. La bella estrofa de nuestro himno dice: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Renovar el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob no se reduce a una interpretación marcial y emotiva, porque eso sería jurar en vano. Para hacerlo, tienen que participar el corazón y la boca, tal como lo establece Dios, cuando en su palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se trata entonces del corazón y de la boca. Esto significa que con el corazón debemos admitir que necesitamos su ayuda, porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto o infalible. Todo lo contrario. Tú y yo somos pecadores. Nadie está más cerca o lejos de Dios. Todos estamos separados de Él. Y por eso es un grave error juzgar, condenar o despreciar a los demás, porque todos participamos de esta naturaleza humana e imperfecta. Con el corazón, reconocer que necesitas a Dios. Pero también dice que necesitamos confesar con la boca. Confesar que Jesús es el único Señor a quien debemos obedecer y seguir. Como lo hicieron los primeros cristianos, que no tuvieron ni dinero ni poder, pero en el nombre de Jesucristo cambiaron el mundo y dieron forma a los valores que tanto necesitamos hoy día: justicia, igualdad, solidaridad, democracia y desarrollo. ¿Y saben por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Creer con el corazón y confesar con la boca. Así es como se recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. Y cuando Jesús se convierte en el Señor de tu vida, descubres, comprendes que no hay barrera que limita lo secular de lo sagrado, sino que todo adquiere un nuevo sentido, porque comprendes que el propósito de tu vida es servir a Dios y servir al prójimo. Dicho esto, debo preguntar: ¿quieres recibir a Jesús como el Señor
y Salvador de tu vida? Desde tiempos antiguos, al llegar a un momento como este, los cristianos invocamos a Dios mientras guiamos a quienes tomarán la mejor decisión de sus vidas. Entonces, si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero pedirte que en esta mañana inclines tu cabeza, por favor. Cierras tus ojos y repitas conmigo esta oración. Si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, dile esta oración. Señor Jesús, dilo conmigo, Señor Jesús, con mis labios y con mi corazón, te recibo y te reconozco como el Señor de mi vida. He comprendido que no es suficiente con saber que Dios existe. Por eso te invito a participar de mi vida. Enséñame a seguir tus pisadas en cada ámbito de mi existencia. Enséñame a vivir conforme a tus principios y valores, y derrama tu bendición sobre nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración conmigo? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos hicieron esta oración conmigo? Levanten la mano. Déjela ahí arriba. Señor, mira cada mano levantada, cada corazón que hoy se ha entregado a ti, y comienza una nueva obra en el Perú para la gloria de tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es camino y vida, es el Salvador. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Es camino y vida, es el Salvador. Si tienes preguntas que no puedes responder, vives en desánimo, la luz no puedes ver. Las sombras del pasado te acosan sin cesar. Entrega todo a Cristo, en Él puedes confiar. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es camino y vida, es el Salvador. Cristo es la respuesta. Salvador, vives con problemas que no puedes superar. El cielo oscuro es, no ves el sol brillar. Te quiero hoy contar, Dios dice la verdad, y todas tus promesas Él las cumplirá. Respuesta para el mundo hoy. Él es
respuesta para el mundo. El Salvador. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es camino y vida. Es el Salvador. Cristo es la respuesta para el mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora a la parte final de esta ceremonia con la oración y bendición por el Perú a cargo del pastor Obed Álvarez. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos. La iglesia está para bendecir. Y voy a pedir a toda la iglesia a nivel nacional que se unan a esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, tú nos has dicho que debemos orar por nuestras autoridades. Ahora ellos están delante de ti, Padre. Por favor, bendice a nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y su amada esposa. Bendice al presidente de nuestro Congreso, Luis Galarreta. Bendice a todos nuestros congresistas, presentes y aún no presentes. Asimismo, bendice a nuestras autoridades como alcaldes y todo tipo de autoridades que tú has permitido que nos gobiernen. También te pedimos por nuestro Perú. Costa, sierra y selva te glorifiquen, oh Señor de la gloria, para que seamos buenos administradores de todas las riquezas naturales que nos has dado. Sobre todo oramos por los más pobres de nuestro país, para que tengan la oportunidad de escuchar el poder de tu evangelio, ese evangelio que libera, ese evangelio que nos saca de la pobreza espiritual y la pobreza material. Oh bendito Dios, sabemos que todo lo que te hemos pedido solo será posible si aceptamos que tu Hijo Jesucristo es el único Señor del Perú. Por lo tanto, levantamos nuestras manos, pueblo de Dios, y todos juntos entronemos a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor de señores, Rey de reyes del Perú, ahora y siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Gracias, Jesucristo. Amén. Nos quedamos de pie porque en esta parte final vamos a pedir a las personas encargadas pasar para entregar unos presentes a la señora primera dama, al señor presidente constitucional de la República, al señor presidente del Congreso de la República, a los señores presidentes de los poderes públicos, en nombre de toda la congregación, reconociendo la presencia de nuestro señor presidente, de nuestras autoridades aquí presentes. Se les está entregando también una Biblia editada especialmente por el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Señor presidente, señores ministros, señoras autoridades, señoras y señores autoridades, muchas gracias por su presencia. Esta ceremonia ha concluido.
Pedimos a toda la asistencia, por favor, guardar el orden para la salida de nuestro señor presidente. Muchas gracias por su presencia y que Dios bendiga al Perú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu Dios, para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.